En la ausencia del sultán, el gran visir Jafar gobierna con puño de hierro y tiranía. Solo queda un obstáculo entre Jafar y el trono, la joven y bella hija del sultán. Se nos aparece un majestuoso dormitorio de palacio, en ella la atemorizada princesa. Jafar aparece en pantalla, se acerca a ella y, tras la negativa de la princesa, el visir hace aparecer un reloj de arena y se marcha. Casarse con Jafar o morir en una hora. Todas las esperanzas de la princesa descansan ahora en el joven valiente que ama. Poco sabe ella que él ya está prisionero en las mazmorras de Jafar. No, no, no estoy relatando una de las escenas de Aladín, tampoco el inicio de uno de los cuentos de la Mil y Una Noches, sino el comienzo de uno de los juegos más icónicos de la historia. Puede que sea de las únicas franquicias presentes en casi todas las plataformas conocidas y habidas por conocer, y posiblemente los creadores del concepto speedrun. Tiene cómics y al menos una película. Me estoy refiriendo al Prince of Persia, o Prince of Persia, como lo prefieras. Un videojuego de plataformas lanzado allá por el 3 de octubre de 1989 para Apple II. En el cual entremezclan los puzzles de inteligencia y trampas mortalmente sangrientas. Durante todo el camino, el príncipe, cuyo nombre no sabemos, sorteará todas estas dificultades y alguna que otra más para recorrer 12 diferentes niveles y así completar el juego. Su propósito, llegar hasta la princesa en menos de 60 minutos. Su creador, Jordan Menek, usó una técnica de animación llamada rotoscopia a la hora de programar el juego. En ella utilizó la grabación en vídeo de su hermano pequeño saltando, corriendo y haciendo esgrima mientras vestía ropaje blanco. Menek también afirmó haberse sentido inspirado por el arca perdida de Indiana Jones a la hora de programar e incluir ciertas acrobacias al personaje. A pesar de haber sido un juego laureado por la crítica, en un principio pasó desapercibida en el mercado estadounidense y su éxito llegaría cuando saltó al mercado japonés y europeo. Esto impulsó totalmente la franquicia, llegando a vender más de 2 millones de copias en todo el mundo para cuando comenzaba el desarrollo de la secuela. El videojuego de plataformas fue desarrollado y publicado originalmente por Borderband. Su éxito condujo al lanzamiento de secuelas: Prince of Persia 2, The Shadow of the Flame, Prince of Persia 3D y a los reboots de la saga en 2003 con Prince of Persia The Sands of Time y en 2008 The Prince of Persia de título homónimo.